First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... We can't. Hello. Are you there? Buenas tardes, maestro. Sí, se me escucha. Ah, perfect. Let's start with our class from today. Profe. Student. Bueno, es que le quería preguntar algo o decir algo. Es que... Yes. Bueno, yo no estuve en el primer semestre pues en esta institución, vengo de cambio de carrera y quise comprar el libro, entré a la plataforma, pero pues ya no está. Entonces... Oh no. Oh my God. Where did you come from? Which school was the last one? Este, el Cecito, ¿no? It is in Aragón, right? ¿Mandé? What is it in Aragón? Uh-huh. And what was your career? What career do you have there? ¿Qué carrera quiero? No, ¿qué carrera llevabas? Estoy en truco común.
Ah, no, sí, ustedes no, están en segundo, ¿verdad? Sí. Perdón, pensé que estaba con cuarto. No. Bueno, está bien. A ver, entra ahorita, trata de entrar. A ver, chécale. ¡Chécale! Y me dices. Sí. Ok. Bueno. Maestro, yo no encontré el código de LIB para meterme a la clase de LIB. No lo encontré. ¿No lo encontraste? Híjole. No. ¿Y si te lo enseño dónde está? ¿Qué te hago? ¿Te doy un coco? Creo que sí, no lo vi. Ok, ahorita, bueno, después de la sesión, de la clase, vamos con esos detalles porque ya les publiqué en su Classroom algunos puntos importantes sobre la evaluación y aclaramos esos puntos. Si no toco ese tema, me recuerdas. ¿Vale? Profe. Vanessa. Y no sale, de hecho, nada más sale de Select, CECIT 3 y otras otras escuelas. Ah, ok. Bueno, déjame preguntar porque luego ahí tienen ahí una situación con el servidor. Lo que pasa es que como también atienden a otras escuelas, bueno, ahí ya estás viendo qué escuelas son las que están atendiendo. Entonces, pues luego no sé qué pasa, creo que se satura, no sé qué onda. Pero déjenme preguntar, ¿sale? No se espanten. Sí, profe, gracias. Ok. Ah, y también ahorita voy a tomar, más bien, les voy a informar sobre esa situación en los puntos importantes. Entonces, también me recuerdas, ¿no? Si no lo menciono, me recuerdas. Sí. Ok, entonces vamos a iniciar. Let's start. Ya he platicado acerca de Present Simple. Dimos una revisión del verb to be y por qué no se tiene que hacer chilaquiles. Checamos vocabulario de shopping y también clothes y también shops y qué más. Y ya, ¿no? Y empezamos a ver Present Continuous. Habíamos visto Present Continuous en afirmación, un poquito de negación, y el día de hoy vamos a continuar con, déjenme ver. Oh, sí, con lo siguiente. Entonces pongan su nombre y su grupo en el apunte del día de hoy. Remember full name, your group, 2IP6. And this is the topic, present continuous questions. Así pónganle. Bueno, se los voy a escribir, ¿verdad? ¿Cómo que no? A ver. Así. Capital letters. Present continuous questions. Preguntas, vamos a ver las preguntas con Present Continuous. Recordando que el Present Continuous lo ocupamos para describir acciones que están pasando en el momento en el que uno habla. Ahorita. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Las acciones que estamos haciendo ahorita. O alguien más. Él, ella. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Ok? Está bien, ve por tu cuaderno, Enrique, pero no te tardes, porque nos vamos a ir un poquito rápido. Vamos a ver, esta es la primera pregunta y dice, ¿Is Peter riding a motorcycle? ¿Está Peter montando una motocicleta? No. ¿Yes o no? No. No, right. Muy bien. No, no la está. Está montando, pero un caballo. Entonces vamos a contestar. No, coma. He is not. No, he's not. O para que se oiga más cool. No, coma. He isn't.
Acuérdense que los puntos de puntuación en cualquier idioma, español, inglés, francés, alemán, etcétera, son importantes, entonces no se les olvide poner ahí la coma. No, he is not, or no, he isn't, with contraction. Maestro, ¿y entonces hacemos el dibujo? ¿Perdón? ¿Hacemos el dibujo? No es necesario. Ajá, no, en este apunte no es necesario. Solo lo que sí estamos escribiendo, eso sí. Ahora, si no está montando una motocicleta, entonces, ¿qué está haciendo? What is Peter doing? He is riding a horse. Perfect. Riding a horse. Peter is riding a horse. Excellent. Así queda la primera imagen. Elías, no estamos en computación, amigo. Ok, continue. Y si vas a preguntar, pregúntalo en inglés. Mínimo. Maestro, ¿le puedes regresar que no lo vi? Por favor. Have you done? Ah, ¿lo regreso? Bueno, en lo que corrijo a Elías. Have you done the computer programming homework? Ah, y para que se oiga más chido, le ponemos already. Have you already done the computer programming homework? Ahí está, Elías. Ok. Ya, maestro. Siguiente pregunta dice, ¿is Rose wearing shorts and sandals? ¿Yes o no? What do you think? ¿Quién me dice? Ya vimos vocabulario de ropa, ¿eh? ¡Háblenme! No, she isn't. Ah, ok. No, coma. She isn't. Or is not. Or your answer, right? No, she isn't. Coma. Sorry. She isn't. So, what is Rose wearing? What? Entonces, ¿qué está diciendo? She is wearing a dress. Excellent. ¿Y qué más? She is wearing, en vez de sandalias. No son sandalias, ¿o sí? A ver, how do you say zapatillas or tacones? Exactly. Ese es el punto. Zapatillas. And high, así de alto. Heels. Ahí está, zapatillas. Rose is wearing a dress and high heels. Excellent. Let's continue. Next question. ¿La puede dejar tantito? Ok. Ahí va. A la one, a la two, a la one, two, three. Siguiente pregunta dice, are you paying attention? Me da risa porque a veces luego dicen, confunden pay attention con put attention. Y no es put attention, es pay attention. Poner atención. ¿Estás poniendo atención? ¿Sí o no? La verdad, vamos a ser honestos. Yes, I am. Ok, va, va. Te creo. Yes, I am. I do. I do. Ah, ¿cuál I do? ¿Cómo I do? A ver, aquí en la pregunta, ¿dónde ves un do? Ah, ya. No, ¿verdad? No, disculpe, disculpe. Ah, ok. No, no, no te preocupes. Está un verbo to be. Entonces tienes que contestar con verbo to be. De acuerdo a la persona. Me estás hablando de ti. Entonces, como contestaste en un inicio, es correcto. Dice, aquí sí, en la imagen no.
Muy bien, excelente. Entonces le vamos a poner el de la imagen. He is not paying attention. Y si dijeran todo el grupo, o sea, nosotros, sería yes, we, comma, sorry. Yes, comma, we are. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Excellent. Next. No se tarden en anotar, porque estamos anotando juntos, ¿eh? One, two, three. Next one. What is Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? ¿Alguien watching? En el chat dice Valentina buying. Ok. Mary is buying. ¿Qué está comprando? Ya vimos esa palabra. High heels. Excelente. High heels. Está comprando unas zapatillas. O a lo mejor las está viendo, ¿no? Podría ser también. Mary is looking at the high heels. O también ella, she is thinking. Thinking about buying those high heels. Ella también está pensando, perdón aquí, thinking. Está pensando acerca de comprar esas zapatillas. Aquí dice Duarte Eric watching. Bueno, watching es, se ocupa para ver una película, la tele, ahí sí, una serie. Aquí está como que echándole una mirada nada más. Está mirando solamente las zapatillas, entonces se ocupa looking at. ¿Qué más creen que está haciendo esta Mary? Nada más, ¿no? Bueno. Mary is buying high heels. Mary is looking at the high heels. Or she is thinking about buying those high heels. Excellent. Next. This is the next question. What is Catherine doing? That is kind of similar, right? From the last one. Es similar a la que vimos ahorita. Pero podemos hacer varios ejemplos. Catherine is what? ¿Qué está haciendo? Shopping, dice Oscar, muy bien. Catherine is shopping. Well, shopping es es sustantivo. Sería el verbo Catherine is going shopping. Está yendo de compras. Otra idea. Is what? Walking. Posing for the photo. Ok, me gusta esa. She's modeling for the photo. Catherine is walking in the shopping center. Está caminando por la plaza comercial. En inglés británico se dice shopping center. En americano se dice mall.
Así nada más. Mall. Let's go to the mall. Y vean cuántas bolsas trae. She's spending. Much money. Ella está gastando mucho dinero. Eso es lo que está haciendo Catherine en este momento. Catherine is going shopping. She is modeling for the photo. Catherine is walking in the shopping center. And she is spending much money. Next question. What is he doing? He is drinking water. Thank you. He is drinking water. Because he is thirsty. Porque está sediento. He is drinking water because he's thirsty. Excellent. Vamos bien, vamos bien. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellas? What are they doing? Play soccer. Okay, they. Ahí faltó algo. They. ¿Qué va después del they? Are. Are, el verbo to be, y después el otro verbo en gerundio, right? You can return to the previous, please. Ok, Eric, ahorita la regreso. Nada más déjame termino esta. Are playing, muy bien. Acá dijo, bye. They are in a soccer match. Ok, pero, ¿qué están haciendo ahí? Playing football. Ok, fútbol, americano, soccer, no, perdona, al revés. Soccer, inglés americano, fútbol, British. They are playing soccer. Muy bien. Y dijeron que en a soccer match, ¿no? In a match, en un partido. They are kicking the ball. Perfect. Vamos a ponerle una contracción. They're kicking the ball. Ellas están pateando la pelota. They're kicking the ball. Excellent. Y por acá, Eric, ahí va la anterior. Es esta, la de what is he doing? He's drinking water because he's thirsty. That one was the previous one. Y esta es la que acabamos de hacer, de las chicas jugando soccer o football. That's right. ¡Ups! ¿Quién es este? Ok. What is the teacher wearing? ¿Qué es lo que el profesor está vistiendo? The teacher is what? Is wearing, ¿no? El teacher está vistiendo, ¿qué es? Una camisa, una chamarra, un abrigo. Ándale, Nabor, Gustavo, Yoval, Carlos, Ruiz, Yoval. En vez de que se rían, a ver, déjame un ejemplo. Ah, bueno, para los que no me han visto, más o menos así soy. Ah, teacher, muy bien. The teacher is wearing a t-shirt. Excelente.
Le podemos poner una negativa. He is not wearing a jacket. ¿Vamos bien? Ok. No, vayan a decir que ya se les cansó la mano, ¿eh? Porque se la pasan todo el día ahí jugando videojuegos. Ok. Aquí le ponemos... Me faltó una C de casa. Jacket. Es J-A-C-K-E-T. Jacket. He's not or he isn't. Ah, cualquiera de las dos puede quedar bien. He's not. O para que cuando estés hablando sea más fluido, le ponemos contracción. He isn't. Cualquiera de las dos es correcta. He isn't wearing a jacket. Or he is not wearing a jacket. You're welcome. Y ahora vamos a ver la estructura. Aquí están todas las preguntas que acabamos de revisar. Is Peter riding a motorcycle? Is Rose wearing shorts and sandals? Are you paying attention? What is Mary doing? What is Catherine doing? What is he doing? What are they doing? What is the teacher wearing? Ok, la forma, ¿sí? De cómo debemos de hacer las preguntas, pues es de la siguiente manera. Tenemos primero el verb be. A ver si me voy derecho. Ah, creo que no. Tengo un pulso. Ahí va otra vez. Ok. Tenemos el verb be aquí. Verb be. Maestro, todas las preguntas así juntas se copian. Así es. A ver si ahí está. Verb be. Acuérdense que el verb be va a depender de la persona que estemos ocupando. Aquí estoy ocupando Peter. Así es, Durán. López Durán. Entonces ocupo is, porque estoy hablando de Rose. Estoy ocupando is, porque estoy hablando de ella. Are, porque estoy hablando de ustedes o de ti. Puede ser singular o plural. Are you? Mary is, porque es ella. Catherine is, porque es ella. He is. They, ellas, are. O ellos, ¿no? Puede ser. The teacher is. Because you are talking about he. Excellent. Después tenemos a Peter, tenemos a Rose, tenemos a you, tenemos a Mary, tenemos a Catherine, tenemos a he, a they, y the teacher. Oh, me fui mal aquí. ¿Qué son todos estos? Pues son los sujetos, ¿verdad? The subjects. This is the subject. Jaja. Verb be, subject. Y después del sujeto, tenemos writing, tenemos wearing, tenemos paying, doing, tres veces, cuatro. Y wearing, segunda vez. Es decir, después del subject tenemos el otro verbo, la acción en gerundio, in ing. This is the gerund, ing. Después tenemos por aquí, por ejemplo, tenemos a motorbike, tenemos short
shorts and sandals, attention, y en las demás ya no tenemos nada más. En este caso, la primera, segunda y tercera, tenemos después del gerundio el complemento. Y por último, tenemos el signo de interrogación. Recordando que en inglés solamente ocupamos el signo que va al final. Ese es el caso de la primera, segunda y tercera. ¿Qué sucede de la cuarta en adelante? Bueno, ya estoy ocupando what. Entonces, podemos ocupar una WH question al inicio. Las WH questions, pues son todas las que inician con WH, pero no necesariamente. Tenemos, por ejemplo, aquí en el chat se los voy a poner, tenemos a what. Esa tiene WH, tenemos where. También tiene WH, tenemos who, WH, tenemos when, WH, tenemos which, WH, tenemos whose, WH, tenemos whom, WH, pero hay otras que están dentro de este grupo, pero no tienen todas las letras, como es el caso de how, pero también se considera como una WH question. How, how many, how much, how often, how are you? Se me pasó why, WH. Y creo que son todas. What, where, who, when, which, who's, whom, how, why. Oh, yeah. Bueno, pueden poner alguna de esas, cual sea, siempre y cuando sea lógica la pregunta, ¿verdad? Yo puse puro what para que me dijeran qué. ¿Qué es lo que estaba haciendo cada una de estas personas? Pero puede ser, por ejemplo, where. En el caso de dónde está, está Mary, ahí en el shopping center, podría ser, where is Mary buying? ¿En dónde está comprando Mary? Where is Mary buying? Y ya la respuesta sería, Mary is buying in the shopping center. Who, por ejemplo, ¿quién? Who is wearing a t-shirt? De todos los personajes que vimos, ¿quién es el que está vistiendo una playera? The teacher is wearing a t-shirt. Entonces, cuando tengamos una WH, esa va a ir primero y después el verb be. Después, el sujeto y por último, no es lo último. Después, el ing, después el complemento y por último, la pregunta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya. ¿Sí vamos bien? Ok, bien. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que hay dos tipos de pregunta. En inglés, tenemos dos tipos de preguntas. Las voy a dividir aquí. ¿Cuáles son estos dos tipos? Bueno, tenemos este tipo, que es la 1, 2, 3. Y tenemos el tipo número 2, que es la 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo que dos tipos, teacher? Sí. En inglés tenemos dos tipos de preguntas. De la 1 a la 3, este tipo de preguntas se le llaman yes, no questions. Permítame.
Yes. No. Questions. ¿Por qué se le dicen yes, no questions? Pues porque en la respuesta nada más dice sí o no. Is Peter riding a motorcycle? No, he isn't. Is Rose wearing shorts and sandals? No, she isn't. Are you paying attention? Yes, I am. Solamente contesta sí o no. Y en las de abajo, estas se le llaman information questions. Information, lo voy a abreviar, info, de información, information questions. ¿Por qué information questions? Bueno, son information questions porque ya te están preguntando sobre información específica. En este caso ocupé por what, pero les estaba explicando que pueden ocupar cualquier otra. ¿Quién? Who. Bueno, déjenme ver el chat. Dice what, qué, where, dónde, who, quién, when, cuándo, which, cuál, whose, de quién, whom, para quién, how, cómo, o how many, cuántos, o how much, cuánto, why, por qué. Y entonces ya contestas la información a esas, a esa pregunta. ¿Qué más? What else? Pues creo que con eso terminamos este tema. ¿Tienen alguna duda? Do you have any question? Frustration, trauma, nightmare? Complain? ¿Alguna queja? El tema no. Lo del libro sí todavía. Ah, ok. Vamos con la parte de los puntos importantes. Voy a cortar esta transmisión y se vuelven a conectar para darles la información importante. Information that cures. Información que cura. ¿Ok? Termino y se vuelven a conectar, por favor.